Hoy, como veis, nos encontramos aquí en la estupa o tupa budista de Benalmádena. Son las 9:30 más o menos y bueno, tenemos pensado en visitar la estupa, que por cierto hemos dormido aquí. Ahí tenemos la furgo, hemos dormido aquí prácticamente al lado y también hemos descubierto que tenemos esta cosita de aquí. Ay, ¿dónde? El mariposario de Benalmádena, que lo tenemos ahí. Y también tenemos previsto visitar, ya que estamos aquí, el castillo de Colomares, que también es muy famoso y está muy chulo. Lo hemos visto por foto y también tenemos intención de verlo. Así que ahora, a ver si nos arreglamos un poquito, nos ponemos buena cara y nos vamos a la estupa. Por cierto, bajito. No, bajito no estaban hablando. Yo no me he enterado de nada. Charlie dice que no se ha enterado de nada, pero yo, la verdad, no os recomiendo dormir aquí porque han estado toda la noche viniendo coches, poniendo música, han estado aquí charlando. Verá, es normal, es verano, un viernes, pues normal, pero que si podéis buscaros un sitio más tranquilito, vaya a dormir mejor. Nosotros hemos dormido ahí y yo he estado toda la noche escuchando gente que está charlando. Yo no he escuchado nada. No, pues yo sí. He escuchado gente. Había uno, se escuchaba uno, un chaval y una chavala, el chaval de Málaga y las chavalas de Sevilla. Coño. Discutiendo de que por qué Málaga es mejor y Sevilla no, que Málaga y Sevilla, que no sé qué, porque Málaga, porque Sevilla no tiene playa, porque la costa, porque no sé qué. Digo, vamos a ver. Así han estado un rato y luego han puesto la música a todos hopos y ya se han ido. Pero eso ha sido esta mañana. Pues no y un rato ahí, porque Málaga, porque lo mejor Granada. Yo no me he enterado de eso. Pues yo sí. Y digo, anda, que ¿has dejado café para mí? Uh-huh. ¿O te lo has tomado todo? Otra vez. ¿Qué digo yo que la...? Bueno. Bueno, ya estamos listos de nuevo. Nos hemos vuelto a cambiar de sitio porque donde estábamos antes estaba empezando ya a apretar la calor bastante. Pero estamos justamente... Fijaos dónde estamos. Al lado del mariposario. ¿Vale? Entonces ya estamos recogiendo... Yo estoy buscando mis gafas de sol, que no están. ¿Dónde están mis gafas? Y, bueno, a ver si las encuentro y podemos entrar ya. A ver las mariposas. Y luego, según la hora que sea, pues entraremos a la tulpa, ¿o no? ¿Primero qué? Primero aquí, ya que no, ya que estamos aquí. Estamos los dos lados. Ella quiere ver las mariposas ya. Allí, bueno, venga. Aquí llevamos agüita. Pues bueno, aquí tenemos más o menos la misma temperatura. Allí es que son para llevar el pastelito también. No podemos tomar. Después ya. ¿No? Allí hay que ir. Bueno, para ver cómo nos organizamos, ¿no? Vamos a tomarnos ahí y si no, ya vemos. Ya vemos. Y ahora vemos. Como veis aquí, nosotros antes estábamos allí detrás de la rotonda esta, que está allí el mar. Adara, ven aquí. Ahora hemos cruzado la rotonda y nos hemos venido aquí, que hay un montón de sombritas de pino. Y aquí tenemos la furgo, al lado del mariposario. Popeye. Qué chulo.
Bueno, pero aquí hay un caminito y vamos a ir allí a los escenarios aquellos. Yo me imagino que eso es lo que utilizan para meditar, para hacer las meditaciones grupales y eso. No tengo ni idea. A ver. Estaría muy bien que nos dejaran de entrar aquí con la Fufu. ¡Ay, qué baño! A ver. ¿Qué pasa? ¿Que está cerrado? ¿Dónde está cerrado? Ah. Es que yo creo que esto lo utilizarán a lo mejor para hacer las meditaciones grupales o algo. ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Un pozo? De mentira. Parece como escenario, ¿no? Mira, ahí se ve bien. Un montón de tomillo hay aquí. Qué bien huele. ¿Quieres oler la flor? Mira, coge la flor y la huele. Coge la flor y la huele. ¿Huele bien? No lo tire. No lo tire. Ahí, otra vez. Bueno, vamos a ver si entramos a la tulpa y vamos luego a las mariposas. Porque esto yo creo que tiene poco que ver. Claro, esto es entrar a verlo. Y yo pienso que las mariposas serán siempre a la misma temperatura climatizado aquello, ¿no? Entonces aprovechamos, vemos esto y después ya. Que luego va a ser más calor. No, que estamos ya en el camino. Venga, vámonos, que vamos ahí a ver. Como lo coja no cansa. Y ahí tiene que una cosa muy chula. Bueno, vamos a ver si entramos, porque pasa que acaba de entrar un montón de gente.